Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La unidad de computación en la nube de Amazon sufrió el martes una interrupción que provocó la caída de algunos sitios web y servicios. Un aviso en la página de estado de Amazon Web Service decía que estaba experimentando problemas con ciertas API y la consola de administración de AWS. Los problemas afectaron la región este de Estados Unidos de AWS alojada al norte de Virginia, por lo que es posible que no todos los usuarios estén experimentando interrupciones. El problema comenzó alrededor de las 11 de la mañana del este de Estados Unidos y se extendieron hasta el martes por la noche. AWS dijo en un aviso actualizado que muchos de los problemas subyacentes que causaron las interrupciones se han mitigado. Todos los problemas que afectaron a su popular servicio de computación en la nube S2 se resolvieron a las 6:30 pm del este de Estados Unidos, mientras que otros servicios aún tenían problemas, según la página de estado de AWS. Entre los servicios que reportaron problemas como consecuencia de la interrupción eran Disney de streaming, servicio de suscripción, Disney Plus, Netflix, Slack, Ticketmaster, aplicación de comercio de acciones de Robinhood y Coinbase, la mayor bolsa de criptomoneda en los Estados Unidos. La interrupción también redujo las herramientas críticas utilizadas dentro de Amazon, los trabajadores del almacén y la entrega, junto con los conductores del servicio Flex de Amazon, informaron en Reddit que no podían acceder a la aplicación Flex ni a la aplicación Atos, lo que hacía imposible escanear paquetes o acceder a las rutas de entrega. Con la redacción de Eberto Alvarado, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV. Y para contenido exclusivo, no olvides suscribirte a nuestros servicios premium.